podcast Es Hora de Hablar de Ti. En esta ocasión, Alicia no nos pudo acompañar porque está en un examen muy importante en la FES Zaragoza. Le deseamos toda la suerte del mundo. Le damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, directora general del IAPA, por todas las facilidades que nos dan para realizar este programa. El programa pasado estuvimos viendo comunicación asertiva y nuestros compañeros, alumnos que nos acompañaron en la emisión del programa, nos contaron cómo la comunicación asertiva nos puede ayudar para evitar el consumo de drogas y sobre todo para tener una buena relación con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros maestros. Ahorita tenemos a una nueva compañera que está integrando al equipo, se llama Cristina, está del otro lado. Hola, buenas tardes. ¿O días? Hola a todos. Ok, y nos acompañan para esta emisión del programa alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 81. ¿Y sus nombres son? Eduardo. Arlet. Pedro. Nadia. Rodrigo. Ok, vamos a ver una presentación para recordar el tema de la semana pasada. Comunicarte con la gente de manera pasiva, de manera armónica, para que puedan tener un, o sea, que no debatan de algo, o que si lo debatan, lo debatan con paz, armonía, y que no peleen por un tema. Por decir, si en, tomando aquí en cuenta la secundaria, estás en tu grupo y estén a punto de escoger a los jefes del grupo, si no hay comunicación entre el jefe, subjefe y los compañeros, nunca se podría tener un grupo armonioso. Sí, es cuando una persona se comunica correctamente, de una manera buena, ágil, rápida y directa. Como puede ser que empieces a ver muchos colores o puedas empezar a escuchar ruidos extraños. Por ejemplo, un ejemplo en mi casa. En mi casa unos vecinos, sus amigos se drogan y siempre van ahí a verlos y ya, no, y ya después sacan las drogas y pues empiezan a drogar. Y como yo he visto, pues empecé a decir, le dije a mi mamá, Y le dije, pues, ¿por qué lo hacen? Si es malo, puede hacer daño, ¿no? Sí, las que te hacen ver cosas raras, que te alteran tu cerebro para que veas cosas que realmente no existen y que solo están en tu cabeza.
Ok, acabamos de ver a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Agradecemos a la directora del plantel y sobre todo a la subdirectora del turno vespertino, que fue la que nos proporcionó todas las facilidades para grabar a los chicos. El tema que vimos, como ustedes lo notaron, fue en primer lugar comunicación asertiva, después empatía y por último alucinógenos. Retomamos alucinógenos porque en programas anteriores hemos estado viendo los otros tipos de drogas, que son los estimulantes y los depresores. Entonces, chicos, vamos a empezar pidiendo su opinión acerca del video y acerca de comunicación asertiva. ¿Qué saben ustedes de comunicación asertiva? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Lo ocupan en su vida diaria? ¿Con quién lo ocupan? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, en mi opinión, comunicación asertiva sería dar un mensaje, ¿no? Pero para esta comunicación debe de haber, se podría decir, una conexión de una persona a otra para que el mensaje pueda ser bien entendido, ya que si no es bien entendido podría prestarse a diferentes malentendidos y de ahí desarrollar diversos conflictos. Pues yo digo que la comunicación asertiva es algo muy importante y principal en nuestra vida, porque nosotros lo ocupamos mucho en la vida cotidiana. Necesitamos es transmitir un mensaje hacia otra persona, pero transmitirlo bien, en modo de que no cause problemas. Bueno, la comunicación asertiva prácticamente es tener la seguridad de ti mismo sobre decidir lo que en verdad quieres. No te puedes dejar ni influenciar ni cosas por el estilo. La comunicación asertiva es la forma de comunicarnos de una manera clara, directa y amablemente, para que así pueda haber una clara comunicación entre todos. Bueno, la comunicación asertiva sería una habilidad que tenemos nosotros para comunicarnos de forma amable, clara y segura. Gracias. Bueno, Cris, no sé si nos quieras comentar algo acerca de comunicación asertiva. Sí, gracias. Bueno, comunicación asertiva es algo que nos permite tener esa sensibilidad de cómo expresar o transmitirle a alguien una idea sin que ésta tenga un índole agresivo, sin que sea grosera, ¿no? Y que además podamos llegar a un acuerdo. Gracias. Ok, les comentamos que estamos hablando de comunicación asertiva porque la comunicación asertiva es una habilidad para la vida, y las habilidades para la vida nos sirven en general para desarrollarnos de manera más plena y poder desenvolvernos de manera adecuada en el entorno en el que nos encontramos. El otro tema es empatía. Chicos, lo mismo, ¿qué piensan de empatía? ¿Ustedes qué creen que es? ¿Cómo la utilizan? ¿Y sirve o no sirve de algo ser empático? Bueno, pues para mí la empatía es un fundamento muy importante, ya que sirve a poder relacionarse con diversas personas. Es el poder sentir, bueno, ponerte en sus zapatos de la otra persona, como si a ti te hicieran lo mismo. Pues yo digo que empatía significa de, pues, que saber cómo tratar a otra persona sin lastimar sus sentimientos, o saber cómo reaccionar o cómo reacciona esa persona en lo que le vas a decir. Por ejemplo, en un problema, si le vas a decir sobre un problema que pasó, saberlo decírselo para que no tenga problemas y no lastimar sus sentimientos. Bueno, la empatía no solo consiste en preocuparte por los demás y no solo por ti. Siempre saber que si tú haces algo vas a perjudicar a alguien más o lo puedes beneficiar, siempre teniendo en cuenta también tu persona y la de los demás. Empatía es ponerse en el lugar de otro. Debes de ver la forma en que está pensando. Si no te gustaría que te hicieran eso a ti, tú no debes de hacer lo mismo. Eso es empatía, la forma de ver a la persona y sentir sus sentimientos también, para que no, o sea, que se vean, no te veas de una manera mal, o sea, ponerse en los lugares del otro. La empatía es como, tenemos que saber, así como han dicho mis compañeros, meternos en el zapato de los otros para saber qué está pasando y tal vez ayudarlos. Gracias. Bueno, empatía también es una habilidad que nos permite entender al otro, es una habilidad que podemos ir desarrollando. Y efectivamente, ¿no? Que nos ayudan a entender, que nos ayudan a preocuparnos, y bueno, es como esta parte en donde todos somos una sociedad y tenemos reglas y tenemos como ciertas características que no pueden ser iguales, y que la diferencia nos hace pues mucho mejores, pero que tenemos que saber qué onda con el otro, ¿no? ¿Qué está pasando?
cómo se siente, pues para poder interactuar con esa persona. Gracias. Ok, entonces comunicación asertiva y empatía son dos habilidades para la vida que nos van a ayudar a sortear diferentes situaciones. Pueden ser problemáticas o no, pero a las que les podamos sacar el mayor provecho nosotros, siempre y cuando seamos congruentes con lo que estamos haciendo. Ustedes ya me dijeron qué opinan de la comunicación asertiva y qué opinan de la empatía, pero me gustaría que me dieran un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Lo han usado alguna vez en la vida? Por ejemplo, cuando un maestro les pide una tarea que se les hace difícil o que se les hace inadecuada, ¿ustedes se lo han dicho de manera asertiva? ¿Sí o no? Y coméntenos alguna anécdota. Bueno, pues cuando un maestro te vaya a explicar algún tema que no entiendes, no decírselo así de no entiendo cerradamente, abrirse a las posibilidades para poder lograr entender mejor el tema. Si yo tengo una duda, debería expresárselo y él me va a entender y así los dos tenemos una conexión y podré lograr mi solución. Pues le diría a mi maestro que no le entiendo de una forma bien y sin agresión, de forma empática y algo que segura de sí misma y decirle que explicarle y que la entienda y que me explique a mí para que quedemos en un acuerdo bien. Bueno, la relación que se debe de tener entre un maestro y un alumno siempre debe de ser respetuosa, por lo tanto siempre debes de dirigirte a él como una autoridad que la cual siempre va a estar arriba de ti y siempre va a estar ahí para ayudarte, nunca te va a poder perjudicar y bueno, siempre podrá ayudarte. Un ejemplo de comunicación asertiva en nuestra escuela es cuando necesitamos pedirle que nos den un motivo para entregarle una tarea después a un maestro y tenemos que hablar de una manera clara y directa con el maestro para que nos permita entregarle el trabajo después. Eso es donde se implica comunicación asertiva. Con un maestro no me tendría que quedar callado o con la duda. Siempre tendría que decirle, así claro, decirle que yo no entiendo, si me puede ayudar en esto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por sus ejemplos. ¿Ustedes cómo ubican la parte empática en estos ejemplos que ustedes han puesto? ¿Cómo, además, ustedes creen que la comunicación asertiva esté deslindada de la cuestión empática? No, pues no son, se podría decir que van de la mano, ya que, bueno, un ejemplo, mi compañero tiene un problema y él tiene la confianza de contármelo, pues yo también debo de ponerme en sus zapatos, tratar de entenderlo más que nada y poder sentir un poco de lo que él siente, ya que si yo me presto a ser una persona cerrada, la gente aparte no podrá contarme sus problemas. Un ejemplo podría ser que en trabajo social, cuando tenemos un problema, ahí se usan las dos comunicaciones, que es comunicación asertiva y empática, ya que la que soluciona los problemas habla con todos y empieza a solucionar y nos empieza a decir que si nos ponemos en el lugar de las otras personas y qué sentiríamos si haríamos tal cosa. Entonces la trabajadora social está haciendo empatía entre nosotros para que nos pongamos en los lugares de los demás y asertividad para que le entendamos a la trabajadora social y sepamos cómo solucionar el problema. Bueno, la comunicación asertiva y la empatía van tomadas de la mano debido a que estas siempre nos guiarán por un buen camino y con las relaciones con los maestros, los maestros deben de ser empáticos contigo debido a que deben de saber lo que tú sientes, cómo te enfrentas cada día a los problemas y cómo sabes tú también enfrentarlos y cómo te debes de presentar ante ellos. Retomando el ejemplo del alumno y el profesor, podríamos decir que sí hay empatía ahí, depende de cómo interactúe el maestro. Si el maestro se pone en el lugar del alumno y puede ver los recursos y por qué debe de entregar la tarea un día después o tiempo después, ahí es donde se aplica empatía y también comunicación asertiva, porque se está refiriendo de una manera clara y directa y el maestro puede entenderla claramente y usar empatía en ese momento. Sí podría ser, porque la empatía
siempre va a estar, nos tenemos que saber lo que siente y dice, bueno, ¿cómo era? La asertividad, tenemos que ser claros de qué está sintiendo, ser seguros y nada más, ya no se me ocurre. Ok, chicos, pues nos agrada mucho escucharlos y nos agrada mucho saber que ustedes aplican estas dos habilidades para la vida en su vida cotidiana. Entonces, el tercer como subtema de este programa que nos falta es alucinógenos, pero lo vamos a juntar con comunicación asertiva y empatía a través de una dinámica que consiste en que rápidamente nos vamos a dividir en dos grupos y Cristina nos va a dar las indicaciones. A ver, chicos, se separan y les vamos a dar una información que ustedes tendrán que leer, tienen poco tiempo para leerlo. Y la idea es que una vez que ya tengan ya leído lo que tocó a cada uno, ustedes, cada equipo pueda compartir lo que le tocó con el otro de una manera clara, asertiva y empática. A ver, chicos, ¿tienen un minuto? Sí, les comentamos que este mismo ejercicio lo hicimos con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 13 y nos llevó 20 minutos aproximadamente, pero como aquí somos muy veloces y tenemos todas las herramientas para hacerlo en 5 minutos, pues tenemos un minuto para leer y 3 minutos para compartir lo que hayamos leído. Ok, Cris, entonces vamos a regresar a decir que a la entrada del programa me equivoqué un poco y el tema del programa pasado no fue comunicación asertiva, fue… Pensamiento crítico. Pensamiento creativo. Ah, pensamiento creativo, perdón. Es aquí cuando nos hace falta Alicia, porque Alicia sí tiene el pulso de todo lo que vamos haciendo. Entonces, el pensamiento creativo también es otra habilidad para la vida y al igual que la comunicación asertiva y la empatía… Son habilidades que se pueden desarrollar, no son habilidades que tenemos per se, que nacemos con 5 puntos de habilidad para la vida y ya no podemos desarrollar nunca nada más. Cris nos va a explicar cómo se pueden desarrollar estas habilidades para la vida. Bueno, pues estas habilidades las podemos ir desarrollando en la práctica diaria, en la vida. Las habilidades no es algo exclusivo de una persona, son cosas que vamos aprendiendo, son destrezas que vamos desarrollando, que tienen que ver con toda nuestra historia, que tienen que ver con lo que día a día vamos aprendiendo. Es como ese conocimiento, todas esas habilidades las convertimos en un banco y entonces a partir de eso las vamos empleando de una manera direccionada. Es decir, la asertividad, la comunicación, la comunicación asertiva es cómo le transmito al otro de una manera inteligente, sensible, una información, un sentir, un pensamiento, una postura. Desde mi pensamiento crítico, cómo construyo algo, cómo a partir de lo que yo sé, creo una forma diferente de hacer las cosas. La empatía es como lo decíamos ahorita, ¿no? Estamos un poco nerviosos, ¿no? Es cómo nos sentimos y cómo entre nosotros nos podemos apoyar. Norma nos va a apoyar un poco más en esto. Ok, como ustedes verán, Cris es la que estudió el tema, yo mejor voy con los chicos que ya terminaron de leer y nos van ahora sí a explicar y a transmitir de una manera empática y asertiva lo que acaban de leer. Entonces empezamos de mi lado derecho. Ok, alucinógenos. Para muchos puede ser una salida o una manera de vida. Estos de tal manera que alteran la realidad, lo que estás viviendo. Y pues al momento de alterar, alteran tu cuerpo, lo que debería ser normal y cotidiano lo alteran. Y pues, como ya les había dicho, es malo. Pues Eso va muy tomado de la mano con las otras comunicaciones, ya que si no tienes comunicación con las demás personas, con tus familiares u otras personas, te metes en las drogas o en los alucinógenos, ya que esos después de consumirlo muchas veces y constantemente, te dejas llevar, entonces ya tienes los efectos secundarios de esta y pues ya no se pueden.
Bueno, los alucinógenos son estas sustancias que te hacen ver estrellitas, que te marees, cosas que probablemente a muchos se los han platicado. Entonces, estas a ti te puede parecer algo nuevo, algo genial, algo de moda, pero muchas veces es como que, ¿y luego? ¿Qué pasará? Estos obviamente te perjudican a ti en tu salud, desde desórdenes mentales, adicciones muy fuertes contra estos, y bueno, las consecuencias de las adicciones, lo sabemos, que el crimen, cosas como esas. Bueno, sobre la empatía, esto nos ayuda a aceptar mejor a las personas, a ver sus puntos de vista. Debemos de aceptarlas tal y como son, así podemos estar en un grupo social más grande que lo demás. Así, en la comunicación asertividad, tendríamos que ser claros, tenemos que informarnos antes, porque no le puedo decir algo sin saberlo. Entonces tendríamos que ayudarlo de una forma que no sea agresión, ni quedarme callado. Muchas gracias, chicos, por compartirnos con todos nosotros esta información. Y vamos a retomar precisamente este último comentario, que es: debemos estar informados para comunicar de manera asertiva, ¿no? De repente queremos comunicar cosas y no sabemos ni qué comunicar porque no tenemos el conocimiento. Entonces, lo que mencionaron nuestros compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 81 es muy acertado. Entonces, vamos a retomar un poquito esto de los alucinógenos, y les comentaba al principio que lo estamos retomando porque en programas anteriores vimos estimulantes, vimos depresores y vimos alucinógenos. Cris, ¿nos puedes decir dos ejemplos de estimulantes, por favor? Pues uno que es muy común, hablamos del café, es un estimulante, ¿no? Mucha gente pensaríamos que pues un café es algo como permitido, ¿no? Y el otro que es mucho más común y que de fácil acceso a los chicos, y además es una sustancia que los daña demasiado y que tiene más de 5,000 sustancias, y que además de una de esas sustancias es altamente adictiva, es el cigarro. Ok, y ahora vamos a los depresores. Chicos, ustedes seguramente conocen el depresor más común y más aceptado socialmente. ¿Saben de qué les estoy hablando? El alcohol. El alcohol. Precisamente, el alcohol es quizá, después del tabaco, una de las drogas más aceptadas socialmente, y es una de las drogas que nos dañan también más. Y por último, un ejemplo de alucinógenos. La marihuana. El éxtasis. Muy bien, chicos. Entonces, se nos está acabando el tiempo de hoy. Nos gusta mucho escuchar sus comentarios. Nos gusta mucho saber qué es lo que están recibiendo ustedes de sus maestros, de internet, de sus otros compañeros acerca de estos temas. Pero pues lamentablemente el tiempo es un poco corto para abordar todos aquí. Entonces, si quieren decir alguna última frase acerca de alguno de estos tres temas: comunicación asertiva, empatía o alucinógenos. Pues como mi conclusión sería que estas dos, la comunicación asertiva y la empatía, son dos partes fundamentales para formarnos en nuestra vida, para que en un futuro como personas podríamos convivir y relacionarnos de una forma pacífica. Pues primeramente yo digo que tenemos que comunicarse bien y con una forma perfecta para que no tengamos problemas con las demás personas. Bueno, la comunicación asertiva y la empatía muchas veces no se tiene, la mayoría de las personas no se tiene, incluyéndome. Muchas veces no se sabe cuando se toma una decisión correcta o cuando le haces daño a alguien, pero yo creo que es algo de los valores que debemos de aprender día con día y que no se aprende día para otro. La comunicación asertiva y la empatía son dos aspectos fundamentales para nuestra vida diaria. Siempre las vamos a necesitar cuando queramos, no sé, como pedir un trabajo o algo así. Siempre tenemos que ponernos a ocupar estos dos temas para ser mejor diario. La comunicación asertiva y empatía nos van a ayudar mucho eso nos va a ayudar para no llegar a una agresión.
Chicos, muchas gracias por compartirnos. Sí, es cierto, la comunicación nos ayuda a resolver problemas, a facilitar las cosas, ¿no? A resolver controversias y tener una mejor negociación. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Antes de que nos despidamos, queremos que ustedes también manden saludos a sus compañeros que nos están viendo, a sus compañeros de la escuela, o a sus papás, o no sé, algún amigo en especial al que quiera saludar antes de irnos. Yo le envío un saludo a mi amigo Cristian, que está en la escuela. Yo le envío un saludo a mi mejor amiga Cari. A mi amiguito Eduard, en el coro amigo. Yo le mando un saludo a todo mi salón, tercero de fe, gracias. Yo le mando un saludo a mi amiguito Samuelito. Que te vaya bien. Un saludo a Alicia, que todo salga bien. Y bueno, a toda la Escuela Secundaria Técnica número 81, porque seguramente van a ver a los chicos que se van a hacer famosos próximamente. Entonces chicos, saluden a la cámara, adiós, nos vemos en la próxima emisión de Es Hora de Hablar de Ti.